quienes se acercan a la feria ganadera en busca de productos de la canasta básica a un bajo costo suelen dar el visto bueno. Están buenos los precios. Yo quisiera que todos los mercados pusieran los precios a como lo tiene INEPRE. Sin embargo, otros entienden que los precios son similares a los que son comercializados en los colmados y mercados. El precio es lo normal, igual que en los colmados, está todo. Aquí nada está barato, en la feria nada está barato. Esto no es feria agropecuaria. Comerciantes en la feria ganadera defendieron los precios de productos como la carne de cerdo, el jamón, la cebolla, el ñame, el plátano y la papa, entre otros. La cebolla la tengo a 30 pesos la libra, el guandel lo tengo a 50, tayota a 10 pesos, papa a 12 pesos, el ñame a 15 pesos, tengo los repollos a 40. Van y averiguan los precios de la calle, una libra de cerdo costaría 90 pesos. Aquí le cuesta 65 pesos actualmente. Tenemos la longaniza de la buena a 65 pesos la libra y el jamón pinni lo tenemos a 80 pesos la libra. Los ciudadanos que dieron el visto bueno a el costo de estos productos recomendaron al gobierno colaborar con el Ministerio de Agricultura para que sea regularizado su precio en el mercado nacional. Escarelet Guichardo, EN Televisión.